Kamal llegó a nuestro país hace 12 años, desde Ghana, y después de pasar por diferentes países africanos y europeos. Quería dedicarse profesionalmente al fútbol, pero una vez aquí ha cambiado el deporte por la música. Bueno. Hola, vaya ruido hoy, tío. También para ser futbolista yo también era bueno para cortar el pelo como peluquero. Entonces tengo amigos y ellos son raperos y yo no tengo ni idea. Entonces mira, vamos contigo. No, ven con nosotros en el estudio, hacemos algo. Y me fue en el estudio un freestyle, ¿no? Hablando. La, 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 la. Es que, pero oye, tienes buen flow y tienes buen... ¿Por qué no...? No, podemos ayudarte a escribir algo si te interesa. Que yo, pero yo no soy, yo no soy cantante. Entonces, después del freestyle, lo llevé la grabación del freestyle en casa para escuchar y con amigos. Que, pero, ¿ese eres tú? Ese yo, es que yo mismo no me lo podía creer. Dunianga, come Zakai. Con unos cuantos contactos, Kamal llegó a formar su propio grupo y a crear un estilo propio. Música que hacemos se llama Afrotalk, que es un estilo que he creado yo, que se llama Afrotalk. Y mi sueño es que se explote en el mundo. Que empezó aquí en Barcelona con Afrotalk, creo que llega worldwide. Está un poco cerca Afrobeat, funk, jazz, un poquito como reggae, pero algo de influencias están ahí, pero te sonará como, pero esto parece esto, pero no es, esto parece esto, pero no es. Ese es Afrotalk. Pero pese a haber encontrado su vocación, no todo es positivo para Kamal. Mundo de nuestra música, más estamos viviendo aquí pero moviendo fuera. Porque para vivir aquí está bien, pero para mover en España la gente no está todavía para recibirnos. Sí, pero aquí, sí, se queda, pero ¿qué pasa? Y si tú vas a Hungría, Polonia, increíble, no puedes creer, tantos festivales, tantos músicos del mundo que tú no piensas que ahí pueden estar haciendo estas cosas. Aún así, no volvería al fútbol. Yo sé que hay, pero ahora con 30 años, imposible, casi imposible. Bueno, pero sigue jugando los domingos, también con amigos y partidos. Su sueño ahora es la música y vivir en Barcelona. Barcelona, Barcelona, y si me suena buenísimo, Barça, Barcelona. Entonces el sueño es, I want to go to Barcelona. Solo, ¿por qué Barcelona? I just like Barcelona, me gusta.